Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Tenemos el primer invierte o ahorra del año 2022 y voy a esperar un poquito más alejado a San Valentín por todas las colecciones que han salido de San Valentín, pero hay algunas cosas muy interesantes que han salido y dije, tengo que sentarme ya mismo a hablar con mis chicas de esto porque hay que hablar, hay mucho de qué hablar. Y estoy pensando en cambiarle el nombre a esta serie de videos. En vez de invierte o ahorra, buscar otro nombre porque realmente es más ahórratelo todo que invierte. Pero sí es verdad que a veces hay algunas cosas interesantes, como el video de hoy que voy a mencionar que yo definitivamente voy a comprar. Entonces quisiera como buscarle otro nombre que sea más apropiado. Porque este tipo de videos, lo he dicho antes, este es mi desahogo con ustedes. Yo no tengo a nadie con quien comentar todas las novedades de maquillaje. Nadie a mi alrededor le emociona tanto todo este mundo y me desahogo con ustedes que son mis amigos virtuales que algunos de ustedes comparten esta ansia viva de no comprar todo lo que vemos, pero sí de chismear un poco sobre las cosas que van saliendo de skincare y de maquillaje. Entonces, si tienen alguna sugerencia de nombre, pues será bienvenida en un comentario aquí debajo. Y vamos a empezar. Como siempre, yo utilizo la página de Trendmood para ver todas las novedades, pero hay dos cositas que están fuera de la página de Trendmood que quiero comentar, y la primera es algo que me interesa muchísimo. Vamos a empezar con unos nuevos concealers de Dior, nada más y nada menos que de la colección Backstage, que a mí me encanta la base, es una base que me parece buenísima, y el concealer, si va por la misma onda, que debe ser ligera, una cobertura que se puede llevar a medias, hidratante, pues el concealer puede ser que sea de los míos, puede ser, pero todavía hay poca información. Aquí lo que veo, y esto lo estoy viendo en la cuenta de Cheek Profile Official, es que este lanzamiento viene como parte de la colección de verano 2022 de Dior y que viene en 13 tonos. Va a llegar al mercado asiático el 22 de abril. O sea que de este lado del charco puede ser que llegue para mayo. Puede ser, vamos a esperar. Eso es más o menos un tiempo razonable para las colecciones de verano. Pero este corrector definitivamente yo lo voy a probar. En cuanto lo encuentre en algún sitio disponible, lo voy a comprar y les voy a hacer un review. Y eso me parece muy interesante porque la base a mí me encanta. Y el segundo producto que está fuera de Trendmood es algo que me tiene intrigadísima y es de la marca japonesa Anessa. Es un protector solar que viene, según ellos, a romper con todo lo que está establecido. Porque es un protector solar que tiene una tecnología que lo que va a hacer es usar los rayos UVA a nuestro favor. Según ellos, este producto estaba en tendencia antes de lanzarlo. Pero es un producto que desde luego se ve novedoso porque ellos, yo creo que los protectores solares de Anessa, sobre todo el que yo amo, que es el Perfect UV Milk, ese protector solar tiene tantas tecnologías dentro, fabulosas, tantas tecnologías, que ahora si le suman esta otra tecnología que convierte los rayos de sol en algo que funciona como para darte una piel más radiante, yo pues, ¿qué quieren que les diga? Yo firmo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Que me lo den, que lo voy a firmar ahora mismo. Yo traduje aquí del japonés el post que vi, y ellos tienen varios posts en su página de Instagram, en su cuenta de Instagram de Anessa Oficial, y pone: próximamente hemos anunciado un nuevo producto que desacredita ese sentido común convencional que trata de evitar los rayos UVA. O sea que ahora no vamos a evitar los rayos UVA, con esto tenemos que buscarlos. Transformando la luz solar en efectos de belleza al mismo tiempo que los rayos UV. Vamos a empezar lo que se llama, que es una tendencia según ellos, lo que van a crear de belleza solar. Entonces aquí pone que rayos UVA más hermosa piel, o será igual hermosa piel. Esto es una traducción de estas de Instagram, así que nada. Ha nacido un nuevo producto innovador que saldrá a la venta el 21 de febrero. Este es otro producto que el día que salga a la venta y esté disponible en un sitio donde pase mi tarjeta, yo lo voy a comprar, les voy a hacer el review, y esto tiene una pinta interesantísima, porque Anessa realmente tiene tecnologías
alucinantes en sus protectores solares y esto pues promete, porque además va a ser como un serum, dice Day Serum SPF 50 Plus PA 4 Pluses. O sea que imagínense el DHC, pero en versión que el ponte a los rayos solares para que te den para rejuvenecerte. Vamos a verlo cuando lo tenga. Y ahora sí, vamos a la página de Trendmood y vamos a empezar con lo más nuevo que ella ha puesto. Lo primero que veo aquí es de Too Faced y son otras paletas. Se llama, una se llama Sunset Strip. Luego tenemos de los lip gloss estos que tienen como efecto plumping. Y luego tenemos también aquí nuevos bronzers en diferentes tonos. Y parece que uno es como un polvo para fijar porque es bastante claro. Pero bueno, esta colección de Too Faced, la verdad es que ya yo no distingo una de otra. La parte de fuera sí es diferente, pero si ves el producto abierto, pues ya no distingo uno de otro. Entonces no sé qué decirles. Luego hay un producto nuevo de Glossier que se llama After Balm. Y es una crema hidratante para reparar la barrera exterior. Y esto yo lo dije ya en mi video de tendencias de skincare de 2022. La barrera exterior es lo más ahora mismo, es el protagonista, es la estrella. Y Glossier el otro día leí que estaba como en decadencia total y habían despedido a un montón de gente porque estaban como al borde de la bancarrota. Y es curioso porque esta es una de esas marcas que llegaron a ser icónicas. Yo me acuerdo que fui a la tienda de Seattle que ellos tienen y tuve que hacer fila para entrar. Permitían entrar una X cantidad de personas y eso que no había COVID ni nada cuando eso. Permitían solamente entrar una X cantidad de personas y había que hacer fila y darle la vuelta a la manzana para entrar. Pero eso sí, la experiencia en la tienda era fenomenal, pero es como la caída de un gigante, no lo sé, no sé. Entonces aquí tenemos de Patrick Ta unos nuevos blushes, yo creo que son nuevos colores de sus blushes que vienen en crema y en polvo y luego también productos de labios. Los blushes de Patrick Ta, así como la paleta que sacó, el tema que yo tengo con ellos es que son debería sonar una alarma cada vez que abres el compacto, diga cuidado, peligro, cuidado, proceder con precaución, porque estos colores son y la pigmentación es brutal. Esto no es un blush para una persona tímida, para una persona novata en el tema del blush, para las que se suelen pasar, para ponerte con una brocha grande. No, esto hay que ir con un cuidado extremo porque si no, payasito city. O sea, se los digo así de claro. Luego los otros productos son como una especie de lip oils, que eso también está muy de moda, todo lo que tenga que ver con hidratación de los labios, bálsamos, tal, ya nos olvidamos de la mascarilla y bálsamos, lip glosses, todo eso. Pero bueno, solamente los colores de los blushes se ven muy bonitos, eso tengo que decirlo. Estos dos nudes, sobre todo el más oscuro y el más clarito, se ven bellos, pero son de alerta, precaución, peligro o cuidado. Luego, ¿qué tenemos aquí? Esta máscara de pestañas me encantó el empaque. Es de Milk Makeup y esta es la Rise Lifting Plus Lengthening Mascara. Que esto vale $28, es cruelty free y esto no sé si está disponible ya. Pero yo pues estoy servida de máscara de pestañas y el empaque engaña porque en la foto se ve como dorado, pero realmente es blanco. Blanco totalmente, pero me gusta como quiera el empaque. Y me gusta que las fotos que ponen aquí en el perfil son fotos que se ven realistas. No es de una máscara de pestañas que de repente estás viendo una persona sin pestañas y luego estás viendo una con pestañas postizas. Se ve realista el efecto y se ve muy bonito. La verdad es que sí. Pero yo la verdad es que ya pagar $28 por una máscara de pestañas me lo pienso mucho. Me lo pienso mucho sobre todo porque he probado cosas muy buenas a un mucho menor precio. Luego, aquí tenemos estos Boeing Concealers, Bright On Concealers, que son de Benefit. Y Benefit es otra de esas marcas que ha ido lentamente como desapareciendo, no sabemos nada de ella, es como, ¿dónde está Benefit?
Pero ahora vemos el resurgir aquí con unos concealers que se llaman Bright On Concealers, que no sabemos lo que hacen, no. Dicen visiblemente iluminan la zona de debajo de los ojos, eso lo hacen todos los concealers. Ayudan a esconder las ojeras, eso también lo tiene que hacer cualquier concealer. Y también tienen pigmentos que corrigen el tono. También ayuda a mantener la hidratación en la piel y tiene una textura como de serum, una fórmula tipo serum para una zona de debajo de los ojos bastante glowy y saludable. Se puede construir de larga duración, waterproof, $24 y viene en 12 tonos. Esto no me llama la atención, ¿ven? O sea, no, el Boeing Concealer regular yo lo compré y lo usé 3 veces y nunca más lo volví a usar porque no me gustó. No sé si este es diferente, pero realmente Benefit es una marca como que se ha salido un poco de mi radar. Luego, esto de ELF, Soap Brows. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de Soap Brows porque no, no. Luego tenemos los nuevos labiales de Fenty, que son unas labiales que tienen la curiosidad que son rellenables, o sea que vienen los repuestos y pues cuando termines cambiarlos y usar el empaque de fuera. Y esto en principio está muy bien, eso va a ser como una tendencia de este año, los empaques refillables, pero cuando vi los tonos, tengo que decir que me quedé un poco como como fría, me dejaron un poco, incluso el rojo que era como el que tenía Rihanna y tal, me quedé un poco como fría, los colores no me dicen nada, no me aporta esto nada nuevo, salvo que pues lo puedes rellenar y tal, pero la fórmula, sí, una fórmula de labial cremosa, no me dice, este lanzamiento de Fenty la verdad es que me dejó bastante fría, pero bueno. Esta marca de cosas es una marca que yo siempre he querido probar, pero al final nunca me he lanzado. Es una marca de estas clean y ahora tienen una nueva foundation que se llama Revealer Skin Improving Foundation con un SPF de 25. Eso ya me desanimó porque no quiero SPF en mis bases de maquillaje porque no lo necesito. Tiene además ácido hialurónico, niacinamida, péptidos, cualeno, vitamina B5, árnica y cafeína. Cobertura media, 36 tonos. Y lo del protector solar en las bases no lo necesito, lo digo porque nunca voy a estar 100% protegida con el protector que venga en una base solamente. Porque la cantidad que te pones es muy poco, esto lo he hablado muchísimo, no te cubre lo suficiente y no te puedes fiar del SPF que tiene tu base para decir estoy protegida del sol. No, hay que usar un protector solar como quiera abajo y luego ponerte la base. Entonces por eso a mí el protector solar me sobra en las bases. Luego otro concealer, y este es será el año de los concealers, esta vez es de Tarte y este es el Power Flex Concealer que da un acabado ligero, full coverage, con una apariencia bastante natural, mate. Este tiene Hydrofix Technology y tiene 16 horas de duración, 16 horas sin que se creen pliegues. Eso, yo no sé cómo las marcas pueden decir eso, porque hay tantas formas de la parte debajo de los ojos, tantas personas que tienen diferentes niveles de líneas, se va a meter el concealer sí o sí. Es que tú no puedes decir que no se va a meter, pero eso pues es algo que llama mucho la atención. Y nada, esto aguanta el agua, aguanta el sudor, es vegan y te da 24 horas de hidratación. Otro concealer hidratante, pero este en este caso tiene una cobertura alta. Entonces, nada. Tarte se salió de mi vida hace mucho y no creo que lo pruebe. Pero si algunos de ustedes prueban estos productos de los que yo hablo y les gustan, pues me dejan saber. Luego, tenemos aquí otro concealer más, que esta vez es de una marca que se llama LYS. Y esta es una marca que se enfoca mucho en pieles de color. El polvo de ellos se ha vuelto súper popular y la gente lo compara incluso con el de Charlotte Tilbury. Ese tengo pendiente meterlo en el carrito de Sephora para probarlo porque además es una marca asequible en Sephora, que no hay muchas de esas.
Pero bueno, esta marca se enfoca en eso, en pieles oscuras, pero tienen para todos. Tienen pieles muy claras, pieles muy oscuras, pero es verdad que se toma muy en serio lo de las gamas de tono. Entonces, este es Ultra Creamy Concealer que ayuda a iluminar, a conceal, que quiere decir ocultar, básicamente. O sea, todo eso es como lo mismo. ¿Qué hace un concealer? Iluminar la zona de la ojera, corregir la zona de la ojera. Y además ahora todos tienen algún tipo de ingrediente que es para como antiedad, para mejorar la apariencia de la piel. 25 tonos, $18. Ese precio está bastante bien, la verdad. Está bastante bien. Entonces, ese lo consideraría. Pero primero voy a ver algunos reviews. Luego, esta brocha de aquí, yo estoy tentada a comprarla un año de IT Cosmetics porque la gente jura por esa brocha. La gente dice que es, o sea, la gente, digo, las youtubers de belleza que yo sigo que la usan, juran que esa es la mejor brocha de aplicar, la base que hay en el universo. A mí la forma de corazón me parece un poco extraña, pero la gente que yo sigo que la usa la ama, y esto tiene un seguimiento de culto, esta brocha, que no sé, habrá que probarla en algún momento. Ellos la sacan para San Valentín y también la sacan para el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, que también tienen una edición especial para una fundación. Pero bueno, si tienen esta brocha, tengo mucha curiosidad, díganme si es verdad que es la mejor brocha para la base de maquillaje. Otro concealer, es el año del concealer, y este se llama Stay Naked Quickie Concealer. Y lo de Quickie me parece súper gracioso. Este no tenemos más información, no sabemos cuántos tonos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tonos. Y está ya disponible en Europa. Es extraño porque esto es Urban Decay. Y pues nada, está disponible en Europa el Quickie Concealer. Si alguna de las chicas de Europa lo ha visto en Europa o lo ha probado, déjennos saber. Esto parece que tiene, aparte del aplicador normal, tiene también como una brochita en la tapa para difuminarlo. Esto puede ser muy bueno, puede ser muy malo, no lo sabemos. Repórtenos las que lo han probado, por favor. Luego, ¿qué más? Physicians Formula. Y tengo que ir al usuario de Physicians Formula porque esto no es lo que quiero hablar. Esto es como un iluminador. Pero ellos han sacado unos nuevos blushes y unos nuevos... Lo voy a buscar porque... Lo busqué porque no sabía cómo explicarles. Pero ellos han sacado estos nuevos Butter Believe It Face Powders y luego también estos blushes que se ven súper bonitos. Este que tiene las rayas y el de las flores se ven hermosos, los blushes hermosos, y estoy loca por probarlos porque se ven muy bonitos y la fórmula de ellos de polvos son muy buenas. Entonces, en cuanto pueda lo pruebo. Yo creo que están en Amazon ya, pero no estoy 100% segura, pero esto me pareció muy bonito y eso se me olvidaba que quería mencionarlo. Pero bueno, volvemos a Trend Mood y tenemos aquí este concealer que es de Kat Von D. Y este concealer yo dije que en un story que me parecía súper bonito el empaque, y es verdad, el empaque me parece muy bonito. Lo único que los reviews me han echado un poco para atrás porque al parecer se mete mucho en las líneas de expresión. Es un concealer que lo tapa todo de la alta cobertura, y esto sí, necesitan un concealer heavy duty que lo tape todo, incluso un tatuaje. Pueden probar con este porque de la cobertura está ahí. Lo único que hay que pues darle un poquito de mantenimiento para sacarlo de las líneas y eso, pero ya está. Pero este concealer no es para mí, pero sí puede ser para las que buscan mucha cobertura en la zona de la ojera. Sobre todo si tienen ojeras muy oscuras, este puede ser para ustedes. Y luego, esta paleta de Urban Decay es Wild Greens. La paleta se ve muy bonita, me gusta el empaque, me gustan los colores, pero no me emociona. Y los swatches, o sea, cuando veo la paleta la veo bonita, pero luego cuando vi los swatches como fue como buah, buah, buah. Porque se ven muy pálidos, muy tenues los colores, sobre todo en las pieles de
Incluso en la piel más blanca se ven como súper tenues, como tímidas los tonos. Entonces, eso me desilusionó de esto, la verdad, no, no. Y una nueva línea que saca Maybelline es esta línea Green, que es, viene a seguir en los pasos a CoverGirl, que también sacó su línea más green, más limpia. Y esta es The Green Edition. Y es una colección que trae una base de maquillaje en gotero, trae una máscara de pestañas y luego trae labiales que son así como tipo lip balms con color. Y a mí la verdad es que las bases en gotero nunca me han llamado la atención. Nunca, o sea, siento como que no. Viene en unos cuantos tonos, supongo que será bastante líquida y se ajustará a varios tonos, pero bueno. Que el hecho de que venga en un gotero no me emociona nada, no me emociona nada. ¿A ustedes les emocionan las bases en gotero? Déjenme saber, díganme sí o no. Y lo último de lo que voy a hablar es de esto de aquí, que son estas bases de Make Up For Ever, la HD Skin. Y me encanta ver que estén dándole un poco de cariño la gente de Estée Lauder a Make Up For Ever, porque es una marca que fue icónica. Cuando yo empecé en YouTube, todo el mundo, todas las youtubers, todas las maquilladoras utilizaban bases, concealers, polvos, todo de Make Up For Ever. Y esa marca como que la dejaron un poco morir, pero me encanta ver que hayan hecho este como este revamping. Y me gusta mucho las bases con la tapa, que es del color de la base. Eso no lo había visto antes. Y esta base es nueva, se llama, como les dije, HD Skin. Es indetectable, crea un filtro automático como que suaviza la piel. Tiene 24 horas de uso, luego es natural. Y los tonos son idénticos a los tonos naturales de la piel. O sea que no te vas a encontrar un tono de estos súper verde, naranja o gris. Entonces, viene en 40 tonos. Y seguro que estos tonos son buenísimos. Porque si algo hace bien Make Up For Ever es las bases y los concealers. Y hasta aquí llegamos con el repaso de las novedades de hoy. ¿Qué les pareció este video? ¿Hubo cosas que les interesaron? ¿No les interesa nada? Déjenme saber qué les llamó más la atención, qué pusieron en su lista o qué sacaron de su lista en un comentario debajo. Nos vamos a ver en el próximo video, que será muy muy pronto. Les quiero un montón, un super beso. Chao.